Muy buenas tardes y bienvenidos a un podcast que ya había avisando de que ha sido todo improvisado porque tenemos cosillas bueno pues de esto de este último de estos últimos días que ha pasado con el tema del PTU con la 3.3.5 que bueno eh, nos han salido cositas que queríamos contaros y a ver a ver qué tal sale antes que nada bueno pues voy a presentar a a mi elenco de compañeros que tenemos con nosotros para bueno pues para pa, pa meterle caña a esto, al, al Star Citizen Tenemos con nosotros a Draco Museveni Muy buenas tardes, Draco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, nos espera una semanita dura, ¿no? Hasta que no llega el aniversario Que vamos a tener cosas calentitas, calentitas Ya, y con muchas ganitas de, de empezar a meterle mano Tenemos también al señor Vila Muy buenas tardes, Vila, ¿cómo estás, tío? Buenas tardes, muy bien Aquí deseando contaros cosillas Sí, sí, tú siempre para terminar el podcast reventándonos con ganas de, de, de que este esté ya terminado y también, como siempre, y como siempre, como un invitado muy especial, tenemos al señor Tragante. Muy buenas tardes, Tragante, ¿cómo lo llevas? Muy buenas tardes, señores. Pues muy bien, aquí con ganas de charlar y comentar cositas que nos han esperado, que han venido, y, y con ilusión. Y ya está mejor de, del catarro y todo, ¿no? Sí, ya estoy mejor, que, ya estoy curado, ya. Que en el último podcast. Ya, con con eh. ganas de, de cortar cabezas. En el último podcast, ahí está. <laughs> el último podcast estaba bastante perjudicado. Eh, bueno, pues como hemos dicho, vamos a ver el tema de, de Star Citizen, del aniversario, que, que nos va a dar mucho de qué hablar. Y para eso tenemos a, a Vila, Vila experto en, en esto ya, que, que ya te digo, como he dicho antes, cada vez que terminamos el podcast, subiéndonos por la pared para que esto ya esté terminado. <laughs> bueno, Vila, ¿qué tenemos, qué tenemos para, para el aniversario? ¿Cómo lo ves? Vale, pues tenemos muchas cositas, básicamente la única incógnita que nos queda por despejar es si el PTU se transformará en live antes del viernes 23 que es la fecha de, de inicio de, del aniversario, vale es la única cosa que está así en el aire eh, los rumores dicen que sí, Reddit dice que sí, yo digo que sí, pero no lo sabremos hasta que suceda. Bueno, eh, eh... antes que nada también recuerdo de que dijimos de que la PTU se iba a abrir entre, no me acuerdo qué fecha, y el viernes y no nos hemos equivocado. O sea, eh, se abrió, fue terminar el podcast y al rato se abrió para eh, la PTU. Sí, sí. Además, también lo, lo que indica que, que, que va a ser que sí, es que hemos tenido parches en fin de semana. Eso yo nunca lo había visto. ¿no? Sí, sí, han currado, han currado doble. <risa> <risa> eh, por la cuenta que les trae, porque bueno, todos sabemos que si esto está en live... Para, aunque sea por el mismo día del aniversario por la mañana, les conviene mucho para, para coger más dinero. O sea, para que la gente suelte más la billetera en cuestión de comprar naves, porque ya está el planeta, ya hay mucho más contenido. Entonces la gente dice, ahora sí, ¿sabes? Ahora sí que me gusta, ahora sí que quiero, ahora sí que tal. Entonces les, les importa y mucho. Porque recordemos que ahora mismo PTU está abierta para todos los que sean... Eh, Bocati, eh, conciertos, suscriptores o que se hayan comprado una nave, o sea que tengan una cuenta de juego. Entonces eh, quieren abrir un poquito más el abanico, obviamente cuanto, cuanto más público capten mejor. Y qué mejor forma de hacerlo que, que en la fecha de su aniversario, ¿no? Y que coincide justamente con que hablaremos un poquito más tarde de ello, que llegan a los 200 millones de dólares de recaudación. Entonces tenemos el aniversario coincide con que han pensado en hacer un evento invitacional para, para que todo el mundo conozca, están orgullosos de lo que están haciendo y quieren que todo el mundo pueda probarlo entonces del día 23 de noviembre al 30 de noviembre, que esto le interesa mucho a la gente que aún no tenga el juego pero que le esté haciendo tilín vais a tener un free flight, o sea vais a poder entrar en la página de RSI darle a Fly Now y simplemente podréis, eh, con un pequeño registro en la página, que no os va a pedir nada de dinero, ninguna aportación, en principio, podréis volar una semana, pues las 80 entre vehículos eh, aéreos y terrestres, las 80 diferentes naves que, que están ahora actualmente preparadas con todas sus variantes, 80 con todas las variantes, o sea, Mustang y sus cinco variantes etc. No 80 exactamente diferentes. Sí, digamos que también incluso en, en la en esto que van a hacer con el juego abierto para todo el mundo es también tirar la casa por la ventana. Todo aquel que entre sí. se va a encontrar un espectáculo ya. Sí. Porque, de hecho, bueno, cada uno tiene su nave no. Eh, a veces te dejan probar alguna más, pero es que ahora vas a poder probar todas las que actualmente se pueden volar en el juego. Claro, estamos hablando de lo que tú has dicho de todas las mustas y sus variantes las eh, Aurora y sus variantes estamos hablando de, de, de digamos las naves básicas del juego luego también las eh, las avengers con todas sus variantes también luego las, las Constellation, eh, yo que Tonto. sé es que, es que es un montonazo eh, todo eso también incluyendo ahora... también incluyendo la eh, hammerhead esta nave nueva sí, sí. Sí, sí. ahora sí, si que... queréis hacemos un repasito rápido por la, los fabricantes Porque va a ir por días Decirle a la gente que va a ir por días Y que la gente que, que, que no tenga el juego Pero que quiera probarlo gratis Durante estos días, se va a encontrar que va a poder probar Las naves por fabricante ¿Vale? Hay un fabricante, un armador Que va a estar un día a las 24 horas estará otro A las 24 horas estará otro O sea, no es que puedas probar todas las naves todos los días Va por días Entonces, hacemos un repasito sí, claro. Rápido es el día 23, empezamos con Anvil Aerospace, ¿vale? Que llega la Arrow, esta misteriosa nave en la que hay diferentes apuestas por qué tipo de nave va a haber. Yo apuesto porque va a ser la Cutlass de Anvil Aerospace, una nave de rango medio entre 100 y 150 triste oiga. <ríe> <ríe> Hubo ahí un sneak peek, un, una, una galletita por ahí metida... De la nave en un post y tal, hemos hablado un poquito de ello el otro día. Sí. A ver, a ver qué sale. Tenemos la Gladiator, la Hornet, bueno, todas las variantes de la Hornet, ¿vale? Uh -huh. Nave de combate. Tenemos Hurricane, Terrapin y Valkyrie, que fue la última que han... Que ha salido, que ya se puede volar también, ¿vale? Eh, día 24, RSI, Robert Space Industries, eh, todas las variantes de la Aurora. Todas las variantes de la Constellation, incluida la Phoenix, salvo, perdón, salvo la Taurus, que la Taurus, recordemos que está en un uh, rework. ¿vale? Es cierto, ¿verdad? Eh, y el Ursa Rover, ¿vale? que es de R6. El Ursa también se puede probar. Esto el, el día 24. Día 25, la compañía de lujo de, de Cloud Imperial Games es Origin Jumpworks. Uh -huh. 300, todas sus variantes: la I, la P, la A, la R. La 600I, que es una navecita relativamente nueva, un crucero de rango medio de lujo, para, bueno, o para turismo o para exploración, puedes emplearla para, para ambas cosas. Y después tenemos la 85X, que es una nave de, de, para dos, de doble plaza, eh, rápida, pequeña para transporte personal. Y la M50, que es una nave de carreras, una de las más rápidas que, que existe. Creo que es la segunda más rápida actualmente detrás de la, de la Razor de Carreras. Es la que está allí a la venta, ¿no? En Orbit. Sí, es la que está a la venta uh -huh. en, en Hurston. Según llegas al Spaceport, está entrando por las escaleras a la derecha. La tenéis a la venta. Uh -huh. Si es que eso, si es que vamos a tener. Eh, ahora continuamos con las fechas que nos va a seguir diciendo Vila. Eh, pero es para, para recordar a la gente de que vamos a tener el juego abierto todos. Todos vamos a poder disfrutar de. Repito dos sistemas planetarios, dos sistemas planetarios, no sistemas solares, no, cuidado ojo, el sistema planetario con sus lunas, es decir, Crusader con sus tres lunas, no cuento Delamar porque Delamar está fuera de la órbita de Crusader, pero bueno, eso ya son detallitos. Eh, eh, Crusader con sus tres lunas, luego tenemos Delamar y luego tenemos eh, eh, Hearthstone Hearthstone con sus cuatro lunas, son cuatro lunas. Hicimos eh, Draco y yo la cuenta en, en un directo suyo. Y estamos hablando de nueve superficies pisables. Me refiero a superficies planetarias, superficies de suelo en sí. Sin contar... Eh, exacto, son nueve superficies más las estaciones que hay por ahí repartidas. Si es que se podría considerar... Lo que pasa es que es verdad que no tiene contenido, que es lo que diría alguno. Eh, ¿Se puede considerar un juego triple A ya? ¿Con lo que hay? ¿O sería ya aventurarme ver, demasiado? Eh, triple A en contenido y calidad. No, eh, claro. O sea, triple A, triple a en calidad. De, del juego, a lo mejor sí, en el sentido de que tiene buenos gráficos, tiene buen rendimiento por el gráfico que, que tiene de momento. Y recordemos que es un juego multijugador en línea masivo, o sea, no es un shooter, no es un Call of Duty que se mete en 10 contra 10 o 5 contra 5 y le puedes meter buenos gráficos porque te lo aguanta. Esto estamos hablando que en su día. En el mismo servidor podrán haber 2.000 y 3.000 personas eh, jugando sí. juntas. Entonces, recordemos que es esta calidad gráfica para eso. Normalmente los, los MMORPG eh, sacrifican un poco de gráfico por, por precisamente por eso. Porque tienes que cargar muchos datos, muy, muchos gráficos, mucha cosa. Entonces sacrificas un poco de rendimiento para que pueda jugar más gente. Entonces, esto está ahí. A nivel triple yo lo consideraría. Por. Digamos, por la visión. ¿Vale? Sí. Por la visión del juego, por el futuro cercano. El contenido. Mm, hay gente que dice que no tiene contenido. Genial. Eh, yo quiero romper una lanza eh, a favor de, de, de esta alfa. Porque recordemos que es una alfa. Estamos en desarrollo del juego. Sí, sí. Eh, yo diré una. Un, algo personal, ¿no? Yo. En estos últimos dos días he estado en Houston, no he salido de Houston, no he ido ni a las lunas. Eh, tengo 20 podría decir 20 horas de juego a menos de 100 kilómetros a la redonda del Orville uh -huh. y me lo he pasado pipa. Claro. Así te... eh, que hay contenido de que me mandan una misión, que yo voy a un sitio y consigo algo y que no sé qué. A lo mejor no, porque, estoy, insisto, estoy en una PTU, o sea, estoy en un, un reino de pruebas de una alfa. Entonces, obviamente no le voy a pedir contenido. Eh, ahora lo que se testea es que funcione. ¿no? Pero aún no teniendo contenido... El, el planeta es tan grande, con tanta diversidad y tantas cosas que se pueden hacer usando un poquito de imaginación, que esto es lo que estamos perdiendo en los juegos que te da todo hecho. Cierto. sabes eh, que, que te lo puedes pasar genial. hoy mismo hicimos un directo de media mañana. estuvimos con, íbamos siete personas. Eh, organizándonos, hemos ido a un sitio, hemos visitado tres enclaves eh, que, que no están, digamos, al alcance de todo el mundo, que no se puede llegar diciendo, ah! Marco aquí, salto y voy ahí o sea, hay, que... hay una labor detrás Hay que buscar unas ciertas cosas, hay que investigar Hay que mirar cosas y tal Y yo, sinceramente, me lo he pasado genial Ayer también, o sea Yo en eso sí le doy el, el triple A Que es un juego terminado y que lo puedes poner En una estantería de unos grandes almacenes No, no de hecho, claro eso te, hace, eso te hace pensar de cuántas cosas habrá Que no se han encontrado claro. Seguro que hay cosillas, cosillas por ahí que, ya está claro. que no han enseñado y que están Esperando a que se encuentren Sí, de hecho, eh, lo que ha dicho Vila, esta mañana creo que, Tragante, creo que hiciste un directo esta mañana con, con eso, buscando las sí, sí, localizaciones, ¿verdad? Sí, Vila, eh, Draco, y estuvimos un ratito bueno para prepararnos y todo, porque había que salir, algunos tenían que salir de justo y esto, pues para ir todos. Claro, fueron, pero hay, claro. hay, hay cositas para hacer, para estar entretenidos y disfrutar de, de lo poquito que tenemos de momento, pero que va de maravilla. Sí, va muy bien, va muy bien y. Ya os digo, podéis encontrar eh, desde, el, desde el satélite que sale en la Citizen Kong, en el vídeo que hicieron en la Citizen Kong, hasta localizaciones de bases subterráneas, de con NPCs y un montón de cosas. Así es que es lo que acaba de decir. Vila, triple A, como eh, digamos, de imagen, sí. De contenido, hombre, claro, si sí, le falta así un poquito, cositas de mecánicas, más, más que contenido, lo bloquean las mecánicas en sí. Pero sí, el juego da mucho de qué hablar. Bueno, Dila, ¿nos habíamos quedado en qué día de. Eh... Sí, nos habíamos quedado un día 25 Origin Uf. Jumpers eh, Y vamos al 26 El 26 es eh, Aegis Dynamics Tenemos la Avenger Stalker La Avenger Titan, que son todas de Naves, se podría decir, casi de iniciación ¿Vale? Uh -huh. 60 dólares, 70 dólares, depende del modelo Stalker Titan La Titan Renegade La Warlock, que es la, la Disruptiva esta. Eh, Aegis Eclipse La Bombardera de, bueno, es un bombardero En stealth, o sea, para ir oculto ¿Vale? Para que de repente aparezca en el radar, pero cuando lo ves en el radar Ya tienes un pepinazo en la cara <laughs> eh, Gladius La Gladius Valiant Que es una, una variante La Hammerhead, que está la querrá probar mucha gente eh, Una multicrew O sea, una nave multitripulada eh, Reclimer, que es la nave Más grande chatarrera de momento Que, que existe eh, Retaliator Bomber su propio nombre dice lo de Bomber, ¿vale? Eh, lanzando torpedos categoría 9. Eh, Sabre, Sabre Comet, Vanguard, Hoplite y Warden, ¿vale? A Aegis viene cargadito también. Madre mía. Día 27, Drake Interplanetary. La compañía baratita. Sí, ya vi, ¿eh? La... Sí. Para los bolsillos más... Más asequibles, sí. Bucanear la caterpillar la caterpillar Pirate, la, simplemente la que tiene la skin de, de pirata cutlass black las dragonfly ira eh, herald que es una nave que bueno esto es una dinámica que se se va a implementar un poquito más adelante es una nave para transportar datos vale eh, datos encriptados es para pues por ejemplo en el futuro se va a poder mapear un planeta o algo que descubras y tal Y esos, esos datos se van a encriptar Porque va a valer mucho dinero, obviamente Y es para transportarlos muy rápido De un sitio a otro pues esta es la, Incluso robar, ¿no? ¿no? Sí, incluso robar uh -huh. Esta es la Herald Que para mí actualmente es la nave más fea De todo el juego Sí, <laughs> sí, sí Es una cabina con un supermotor detrás Y ya está Yo es, es que, que cada verdad. vez que la veo Veo una rata Yo la veo sí. de perfil Y veo por la forma fuera, de una no, rata Sí, por sí no, por, por dentro es muy bonita Por no, dentro, no, dentro es verdad, muy bonita no. sí. Está bonita. Pasamos a día 28, eh, fabricantes alien, ¿vale? O sea, naves alien propiamente dichas o naves que ha cogido la UE y ha clado ADN de tecnología alien con, con tecnología humana eh, para adaptarlas para que las podamos pilotar. Tenemos la Cartu Al, ¿vale? La NOx, que son motos parecidas a la Dragonfly, la Bandul Glaive y la Bandul Blade. Con el... estas naves son contra las que la gente lucha en los Bandul Swarm en el... en el Arena Commander por ahí bueno pues estas naves también se van a poder volar sí. la wall también es es una nave así roja como una esfera se transforma hace ahí unos ruidos alien es, es bastante curiosa de ver es está chula tiene mucha maniobrabilidad bueno está muy bien uh -huh. eh, día 29 Musashi Musashi MSI eh, muchas MIS, perdón, eh, MISC, conocida, sí, esa, <laughs> conocida mundialmente como MISC, tenemos la Freelancer, que es una nave de carga, básicamente, es el, el, la fragoneta de, <laughs> de iniciación, <laughs> eh, la Prospector, nave minera, la Razor, que es la nave eh, más rápida, eh, en línea recta es la nave más rápida actualmente, la Razor EX, que es la, el modelo Stealth Que este es en, teo, en teoría es para hacer infiltraciones Porque está, puede volar por debajo del radar y, y es La segunda más rápida De todas las Razor La Razor LX, que es una Razor edición de lujo Para transporte personal Reliant Core Que, bueno, dentro de poquito Tendremos un, un rework de todas Las, las Reliant, ¿vale? Eh, bueno, es una nave también Como de iniciación, parecida a la Avenger ...multipropósito, pero bueno... Es, ...está ahí en, en mitad de la nada... Eh, ...Starfarer... ...y Starfarer... Eh, ...Gemini... Gemini sí, vale, ...que es la de combustible... ...y después tenemos... ...el día... ...30... ...ahí es... ...digamos que hay aquí una mezclita... ...que es eh, Kruger, Argo, Tambril... ...y Consolidated Outland... Sí. ...que tenemos la... ...P-52 Merlin... Que es la nave chiquitita, transporte personal, eh, nave de descenso a planeta desde órbita, es la que llevan detrás las, las, las constellations. constellation ¿cierto? La que está en la panza de la Constellation. Sí. Le van a hacer el rework, esto es un dato que es importante también, les van a hacer el rework pronto. Y el rework eh, va a valer para que a partir del momento que les hagan el rework, se va, te vas a poder subir también ...detrás de la Constellation... ...y ya descender directamente... ...actualmente no se puede, solo te puedes meter en la cabina... ...pero después se podrá desacoplar... ...y podrás ya... ...bajar, por ejemplo, dejar la Constellation en órbita... ...y bajar tú al planeta más rápido... En la, ...de manera más... ...eficiente, ¿no? ...en una Merlin, que no bajar todo una Connie... ...y luego tenerla que subir, tardas cuatro veces más. Sí, eh, haciendo un inciso... Eh, ...lo digo porque veo que... ...G Castillo nos ha hecho una pregunta... Eh, en la que también recuerdo que todos podéis preguntar y en el momento que, que podamos vamos a contestar. Que garant eso garantizado. Eh, G. Castillo de 11 dice, yo compré el juego con Squadron 42, pero todavía no he jugado. Solo lo he visto en vídeo. ¿Se sabe eh, o se imaginan cuándo saldrá Escuadrón 42? Eso lo contestamos el otro día, pero bueno, lo volvemos a contestar sin ningún problema. Vila. Pues bueno, eh, hace dos podcasts, no la semana anterior, sí. eh, soltamos la bomba, exacto, <laughs> la filtración de la de la chica de los regados. <laughs> y bueno, eh, la semana siguiente se ha ido confirmando el rumor hasta que ya se vieron un poquito presionados y como debajo de mano han dicho que sí, que era real, que el año que viene eh, las navidades del año que viene hacen un evento. Exclusivo después de la CitizenCon Para Squadron 42 Y 99,9% De que es el anuncio de que sale el juego O sea, en claro. Navidad desde el siguiente año 2019 tendremos Squadron 42 Prácticamente seguro Pero claro, vamos a recordar Que siguen siendo estimaciones y De que todo está sujeto a cambio sí. El juego, sí. eh, bueno, claro Imperium Gay están trabajando en varias cosas al mismo tiempo Así que recordad que está sujeto a cambio Esa estimación para el año que viene por lo menos ya la tenemos hecha. Ya tenemos fecha, aunque esté en el aire, pero ya tenemos fecha para el Escuadrón 42. Sí. ¿Nos quedan naves todavía por.? por... Sí, queda un poquito ya. Uy, madre mía. Si, si, que, ve, sí, si, es, que, si es que tenemos naves ahí la todavía. La larga, saco. La larga esto, ¿eh? Qué barbaridad. Eh, eh, bueno, estábamos en la P-52. Sí. ¿vale? Eh, tenemos la MPUV, que son estas que justo hablábamos ayer, estas eh, chiquititas, que una es para bajar carga de una nave en órbita. A planeta y otra es para bajar a personas de una nave en órbita grande que le cueste muchísimo entrar en, en un planeta o que, que también las habrá, que ni siquiera puedan, no tengan la, la habilidad para, para hacer tierra en un planeta, para aterrizar. Eh, tenemos la MPUV, ¿vale? La y Argo, la Argo, la que se conoce como Argo. Sí, la 1C mm -hmm. que es para carga y la 1P que es para personal. Vale. Mm -hmm. Son son unas navecitas que a mí me hacen gracia Personalmente, son son curiosas eh, Son muy bonitas, a mí me gustan eh, Luego tenemos El Cyclone Que es el vehículo todoterreno de... Yo, bueno, yo tengo uno Y la verdad es muy, muy, muy chulo Conducirlo por, por Hurston Tenemos todas sus variantes El Cyclone normal El antiaéreo, el de la metralleta El de reconocimiento y uno Racing Que es bastante rápido tenemos luego todas las Mustang, que es la nave de inicio, la Alpha, que es la normal, que tiene un pequeño espacio de carga, la Beta, que es la Pathfinder, que es la, la de exploración, digamos, la gama de exploración, que tiene una cama detrás y tal, con su cocinita, su baño, su ducha. La Mustang Delta, que es eh, la variante militar de las Mustang, y la Mustang Gamma, que es la variante Racing, la de, la de carreras. ¿no? Entonces, como veis, todos los. Eh, los fabricantes intentan poner naves eh, con diferentes funciones, ¿no? Para que la gente que entre de fuera, que aún no conozca nada, nada, nada del juego, pues pueda probar diferentes roles, diferentes naves que valen para diferentes cosas, vehículos terrestres. O sea, vais a tener muchas cosas para probar. Y ya, eh, perdona que te interrumpa, es que me gusta recordar esto, el bombazo de hace unas horas. No, todavía no hace ni 24 horas. Bueno, falta poco para que haga 24 horas El bombazo de todos aquellos Que tengan la Idris La pueden ver en el hangar En la PTU, en la 3.3.5 Pueden ver la Idris en el hangar sí, La Idris M Que es la que tiene el, el Railgun Delante gigante En, en el morro uh -huh. ¿Vale? Y hay otro bombazo <laughs> Que sí Que es que muy probablemente o sea, hay, hay una vertiente de esta noticia. Exclusiva, que... ¿no? Hay una vertiente que es casi al 100%, casi al 100% asegurado, hay mil filtraciones y mil cosas que lo dicen, casi al 100% para la 3.4, o sea, estamos hablando del 30 de diciembre de este mismo año, casi al 100% la Idris M va a estar ya eh, lista para vuelo. Hay otros rumores que ya no me creo tanto, ¿vale? Uh -huh. De que aprovechando el aniversario den el bombazo y anuncien eh, que la Idris se puede volar a partir de que la 3.3.5 está en live. Yo me creo más lo de la 3.4. Pero si hay esos dos rumores, significa que la gente que tenga una Idris M está muy, muy cerca de, po de poder jugarla en, en esta en, ya prontito. Yo, porque si no me equivoco, eh, también para subir un poquito el hype de la gente, eh, creo que dijeron de que íbamos a poder ver la, la Idris sobrevolando eh, la ciudad de Lorville, ¿puede ¿Sí? ser? Sí, en un evento, como evento especial durante el aniversario, eh, tanto la Idris como la Kraken hmm. van a sobrevolar eh, Lorville. Madre ¿Pero van a todo matar, el día o. Trato... Eh, sí, durante los días del aniversario. Van claro, a estar claro. despegando, aterrizando, no sé qué, por ahí, sobrevolando la zona. Obviamente ni vas a poder entrar dentro, ni las puedes atracar y decir, ah, mira, me la llevo, ni nada de eso. O sea, es para verlo. Es una claro. nave dirigida por inteligencia artificial que va a subir, despegar, eh, aterrizar un rato, subirá, despegará otra vez y dará vueltecitas para que la gente le haga ilusión verlas. Pero siempre que eso pasa, anuncia algo, ¿sabes? Siempre dan pistas de este estilo. ¿Sabes? De, de... Mira, te la dejo ver Ya está por aquí, se filtra un poquito Y ya pronto La podremos llevar Sí, porque de todos modos vemos ya eh, Naves con, de, sea, de NPCs eh, Sobrevolando el orbit, Como es la, la Caterpillar Y la Starfire, que aterrizan en En el puerto espacial del Orbeez Y vuelven a salir a, a pocos minutos después Digamos que tenemos ya, bueno, esa interacción No porque no estamos interactuando con ellos Simplemente es algo visual que podemos contemplar ya cuando estamos paseando por l'orbit. Bueno, eh, entonces, ah, también recordar de que no vamos a tener el, el round de bells. Porque van a estar de vacaciones hasta el 6 de diciembre. Con lo cual, eh, la información que tenga que tengamos. o que tenga la comunidad en general sobre Star Citizen ahora mismo va a escasear porque van a estar unos días de, de descanso. Pero claro, para eso se está metiendo la, se está metiendo un cohete en el culo, como se suele decir. Para tener lo que estábamos teniendo ya, que la BTU se subestimaba sí, que... que. No han parado, no han parado. No han parado, no han parado. lo que ha dicho Draco, que tuvimos actualización incluso en fin de semana, que no es lo habitual. La verdad que fue muy raro. Oye, una, una cosa, eh, aparte de, de que nos dejen probar todas las naves de cada casa, uh -huh. supongo que también pondrán a la venta ese día, ¿no? Naves sí. de esa casa, ¿no? Sí, estábamos hablando un poco para la gente que no tiene el juego, ¿vale? Uh -huh. Que sepa que va a poder probar estas naves. Otra cosa es la gente que sí tiene el juego. La gente uh -huh. que sí tiene el juego eh, se le abre otra, <laughs> otra posibilidad, que es que cada día de estos, 23, 24, 25, se van a poner a la venta las naves de ese fabricante, ¿vale? Eh, las naves que se van a poder volar, estas que hemos dicho en la lista, seguro que las ponen a la venta, ¿vale? Pero luego han dicho. Que eh, los tanto suscriptores como bakers en general, concierge, y todos, vamos a tener varias sorpresas de la mano de cada fabricante. ¿Qué interpreto yo con esto? Que naves capitales, naves que en principio nadie se esperaría que se pusieran a la mente ese día, naves que aparezcan así sorpresivamente, van a aparecer. Por eso ellos, ellos lo quieren soltar así para que todo el mundo esté atento todos los días a lo que sucede durante el aniversario. Entonces mm. sueltan esa perlita para esa bomba ahí y dicen ah mmm, si no estás el día 23, a lo mejor te la pierdes sabes entonces bueno eh, es lo que han dicho han dicho que como agradecimiento también hace Chris Roberts de la carta de agradecimiento de los cientos millones hace una pequeña referencia como que muchas sorpresas están pronto están cerca pronto no mm -hmm. eh, pronto la carta casualmente la manda hace 24 horas y dentro de poco ya es el aniversario. O sea, todo se confabula para que la... sea bomba tras bomba, yo creo. Empezando También la... hay que recordar, Vila, que el último día de la semana del evento que tenemos ahora, el último día vuelven a poner todas las naves a la venta a la vez, ¿vale? Sí. Para que no haya podido asistir el lunes o el martes o el miércoles, el último día de la semana... Pues si quiere comprarse la nave, que tenga la oportunidad para comprarla, ¿vale? Sí, Luego, sí. Eh, esto puede... Lo que dice Tragante es cierto, pero eh, también han dicho que aunque sí es cierto que lo van a hacer, eh, naves que se pongan a la venta eh, de edición limitada, en sentido de unidades limitadas, eh, si se compran el día que salen, el último día no las ponen a la venta otra vez. Exacto. Eso sí lo han dicho. Uh -huh. Exacto. O sea, por ejemplo, si sale una Idris... Y ponen mil a la venta y se compran las mil el día que sea el 24 o el 25. El último día la Idris ya no se vende. Entonces, Todo bueno. Están al límite que han puesto. Entonces, eh, por esta parte, pues si a alguien le interesa, hemos dicho los fabricantes, lo podéis ver en la página de RSI. Si a alguien le interesa o tiene en mente alguna nave en concreto, yo, mi recomendación es que ese día esté atento a lo que hace ese fabricante, a lo que enseña. También han dicho que el último día. O bien el 30 o bien el 1. Han dicho que seguramente enseñen una o dos naves en concepto. No sé si las van a vender. Hay como una exposición. Eh, no sé si las van a vender o no sé si simplemente las enseñan como esto va a estar dentro de poco a la venta o no sé lo que va a ser. Pero también tienen algo preparado para el final del aniversario importante. La atraca final, ¿no? Traca, hay que estar atento. Que estar atento a... sí. A los fuegos artificiales de final de verano, sí. <laughs> siempre hay que estar atento porque ahí siempre cae algo. Una, una cosilla que has dicho que para comentar el tema de la idris y para avisar un poquito a todos aquellos que tengan una idris: la idris no la va a poder pilotar una persona. Es que ni de broma. No, no. Eh, eh, han especificado y, y además la han vuelto a recordar hace poco: de que hace falta un mínimo de ocho personas para manejar una idris. Bueno, a lo mejor sí que la puedes manejar, pero como puedes manejar una Hammerhead. Sí, Llévala, pero... sí, claro, bueno. Llévala Mira, si quieres, pero... de, de Este tema está muy bien que lo saquéis, porque esto está muy bien dejarlo claro, aunque quede un poco de tiempo para que esto suceda, ¿vale? sí, sí, Pero está bien dejarlo claro para gente que a lo mejor está metiendo dinero a tontas y a locas en alguna cosa. Eh, y luego lo quiere jugar de una manera. Claro. Eh, cuando, esto viene a cuento un poquito de lo que hablábamos ayer del pay to win y de no sé qué, no sé cuánto. Ajá que lo hablamos que a lo mejor lo comentábamos hoy sí. eh, este juego eh, lo que premia es la organización entre miembros de una comunidad vale o sea quiere que sea lo más multiplayer estrictamente hablando de multiplayer eh, posible uh -huh. eh, entonces qué ha dicho Chris desde el principio de las naves tripuladas multitripuladas va a haber un mínimo de gente que la tiene que llevar o sea Tú vas a tener que estar enganchado en el panel al iniciar la nave, ¿vale? Tú vas a tener que, que, que iniciarte en un panel, pues por ejemplo hay cinco paneles en una nave, pues vamos a decir la Hammerhead, ¿vale? Hay el panel del piloto, el panel del copiloto, el panel de, de los escudos, el de la propulsión y el de comunicaciones, ¿vale? Vamos a decir esto. Si el del tío de las comunicaciones no inicia, no hace Power On en, en comunicaciones, la nave no despega. Al igual que ahora mismo no despega una Coni, si tú te pones en el copiloto, pones Power On y a la Coni le parece estupendo, pero eso no, no despega, a no ser que el piloto se suba. Pues va a ser algo así. Eh, porque si os fijáis en la página de RSI, hay eh, tripulación mínima y máxima. ¿Vale? Que eso también es otro tema. La mínima es la mínima que te va a pedir la nave para que tú puedas despegar esa nave y volarla. Ahora mismo, cualquier persona que tenga una nave puede volarla solo cualquier nave incluso la Idris, la va a poder despegar sí, desde sí. el asiento del piloto otra cosa es lo que pase en el juego cuando salga realmente vale cuando implementen eso y al revés también o sea el máximo también va a afectar qué se refiere con máximo que luego van a afectar las fuerzas de la gravedad las inercias etcétera no vas a poder hacer eh, voy en una aurora y van cinco de pie detrás en cuanto despegue la nave, si van cinco de pies, se reviendan contra el borde de la pared y se mueren. Bueno, Entonces... o, o también puede ser que no sea tan exagerado, pero una, una estabilidad grave sí puede ser que, que sí, tenga. Sí, sí. No va a ser tan fácil. Me refiero a que, a que todas las naves van a tener un mínimo, o sea, un número mínimo y máximo de tripulantes y de ahí no se va a poder pasar. Claro. Vale, eso que lo tenga claro la gente, porque habrá gente que diga, ah no, pero yo. En mi Kutlas nos podemos poner 20 de pie y vamos, 20, y es una nave. Meto un ejército ahí, bajo. Olvídate. Eso no va. eso no va... ¿Que lo puedes hacer hoy? Sí. Pero eso no va a suceder después. Lo digo porque la gente se piensa que por comprarse a lo mejor una Hammerhead, yo soy más chulo que un 8. Me gasto. Ahora no recuerdo cuánto valía, 700, ¿no? 800. Tío, sí, entonces... por ahí andaba Me gasto 800 dólares en una Hammerhead y me voy a matar a todo el que se me ponga por delante. Eh, no porque la Hammerhead necesita gente para que disparen las torretas, gente que te controle los escudos, gente que te controle la propulsión, porque si no te vienen. Pero eso incluso auroras, está a una... día de hoy. Sí sí sí, pero eso... me refiero que en el juego que te vienen seis auroras ya lo hago, o cuatro. Sí. Y qué haces? Les <laughs> o sea, pium pium desde las. <laughs> ya De hecho de hecho la... yo siempre bueno desde un evento que, que nos ocurrió hace, hace ya unos días. Eh, yo pienso que la Hammerhead, por muy tocha que sea, necesita una escolta, aunque sea pequeña, pero una escolta, porque tiene puntos ciegos. Por suerte, por desgracia, tiene puntos ciegos. Así que uno, una escolta de un par de eh, Horner o, o, o incluso Aurora, la nave que sea, pero una escolta que, que tenga que sacar a, al, al pirata o, o, o al tío que sea, lo saque de ese punto ciego y, y no esté machacando a la Hammerhead hasta que revienta, claro. Pues hay que recordar que aunque se tenga una nave grande, eh, siempre hace falta un mínimo de tripulación. Aunque no esté, no esté funcional todavía como para poder moverla, como es la Idris, que sí podrás moverla, pero solo del punto A al punto B. No podrás entrar en combate si no llevas no lleva gente contigo en la nave. Claro. Eso es importante que la gente lo tenga, lo tenga en cuenta, porque a veces te puede venir la impresión del típico juego arcade, ¿no? Que la nave más grande vence a la chica. Esto no es así. No. Entonces ahí entraríamos en el tema del, del pay to win. Aquellos que en su día dijeron de que el juego podría ser pay to win, porque claro, yo tengo una nave, yo es que tengo una Idris, eh, o sea tú tienes una Idris, yo tengo una Aurora, cuando me vea me va a reventar. Ojo, no. No es porque tú tengas una Idris, yo tenga una Aurora, me te voy a, hacer, o sea me va a hacer daño tú a mí. No tiene nada que ver. No, lo que va a afectar es mi organización tiene mmm, 500 miembros... No, ya no voy a ir tan arriba. Mi organización tiene 100 miembros, de los cuales 90 son activos. Ajá. Vale, y me ayudan siempre que les pido ayuda y tal. Me planto aquí con 60 tíos al chasquido de un dedo. Mi organización tiene 10.000 tíos, activos 10. Claro. Olvídate. Eso es. <laughs> Olvídate. Ese ya, ya. ya puedes tener, vamos, eh, dos Javelin y ocho que, que te van a reventar, porque claro. te van a aparecer y te van a fundir. Por supuesto. El juego está, está abierto para todo el mundo y de igual manera no va a haber nadie que, que por ser más fuerte cabe también la, el tema de la, de la del tema de cómo tú manejes la nave de cómo no. sepa porque es que hace falta sí o sí un control dentro de, de una nave grande esto no va a ser una anarquía de ah, yo hago lo que quiera yo disparo para donde quiera no 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 en eh, no. cualquier organización va a haber un cierto control no sé yo qué tipo de rango sería si serían rangos militares o rangos inventados de tribu de masai yo qué sé no sé <laughs> claro pero La imaginación al poder a partir de ahí, ¿no? exacto ya cada uno a su rollo pero que sí que habrá un cierto control en, en tipo de rango para poder controlar eso porque es que si no cualquier nave pienso yo por muy grande que sea. Las no, si... naves grandes, si no están organizados no la van a poner Ya se llama así, se llama organización, ¿no? Eh, o sea, la organización. Exacto, es lo que hace falta, porque es que si no tiene que haber siempre un cabeza ahí llevando eso. No, no, sí, no sí. pueden sacarla ni, ni moverla. Moverla podrán mover, pero irán sí, sí. ciegos. Bueno, y, y lo que hemos dicho antes, ahora mismo, lo que es ahora mismo, si sí podrás moverla. Cuando ya entre en, en juego lo que es eh, esto que van a meter en la 3.5, que es la, el vuelo atmosférico, el cambio de vuelo en sí. Vamos sí, a tener un cambio de vuelo en el que vuelo, sí. exacto, no va a ser fácil mover las naves. No va a ser no es que sea una odisea, pero no es con esa facilidad con la que venga, tiro para arriba de la palanquita y ya la nave tira. No, no. No, no, no tiene que haber un piloto experimentado en cada tipo de nave, porque eh, si no la mitad de los vuelos van a acabar en eh, contra el suelo. Sí, bueno, ya lo dijimos una vez, vamos a tener lluvia de, de, de naves en justo en la 3.5. Los chatarreros se van a forrar. ¿Cómo? Se van a poner las botas. Sí, porque de hecho entra en la 3.5, entra la, la chatarrería, creo, ¿no? Exacto, sí. sí. Bueno, pues ya se estarán vale. todos aquellos que nos estén escuchando, que se vayan a dedicar a la chatarrería que se froten las manos. Se van a poner las Por botas. Que se las manos. Ya hay zonas <laughs> de con la reclaimer. hay también justo ahí de chatarra de... para recoger y todo. ¿eh? En, en algunas lunas ya hay zonas, sí. Sí, sí, sí. Yo, bueno, yo he visto alguna Si es que increíble lo que tenemos ahora mismo Y lo que van a meter, vamos a tener un añito eh, imp Importante, ¿eh? Porque la chatarrería cuando la, la meten, ¿la 3.5? Sí, eh, marzo, marzo del año que viene Ajá, O oh, sí. bien si es que vamos ¿Alguna a... pregunta más por ahí, señor sí, moderador? Sí. Si alguien quiere preguntar por ahí, que pregunte Que estamos abiertos a cualquier sugerencia eh, ¿Qué más cosas? Bueno, tenemos el roadmap Que de momento no ha sufrido ningún, ningún cambio Así... Significativo, ya que siempre lo cambian los viernes. Lo sí, único bueno, que... Uh, del último día que hablamos ha cambiado un par de cositas. Ajá, eh, sí. Podemos hacer un pequeñito repaso rápido, ya no hablando de este parche, sino de los venideros en dos minutos, para que la gente tenga, re tenga fresco lo que piensan meter rápido. También recordar que el roadmap no es la Biblia. ¿Vale? O sea, es, es la idea que ellos tienen por dónde van a tirar. No es exactamente lo que van a hacer. Uh -huh. Eso es también la gente que lo mete en la cabeza de, porque no vea una nave que le gusta, o porque no vea una mecánica que le gusta que no está ahí, es que no la van a meter. Pues mira, ¿Vale? básicamente vamos a, a contestar a contestar a Acro, a Acropobi con porque dice, ¿mi Merchantman para cuándo? La Merchantman para cuándo. La Merchantman para cuándo. Pues ahora, ahora, vamos a ver si, si sale en el error más, ¿no? porque creo que no sale Nerón ¿no? más. La mecha más no le queda todavía un ratito, sí, bueno, una le queda un poquito por ahí en el taller. Sí, está está en chapa y pintura. Bueno, está en chapa y pintura. Hacemos un repasito rápido, sí. como cada semanita. Y ahora contestamos a, diciembre? ahora contestamos a Castillo, que ha preguntado una cosilla. Sí. Para diciembre tenemos el distrito comercial de Lorville, conocido también como ese edificio gigante de 4.000 metros de altura en forma de, de U invertida que hay en Lorville. Big Guy, ¿cómo se eh, llama? Sí, sale ahí. Eh, uh -huh. el, o sea, lo están 12 tareas de 57, o sea, aún les queda, pero pero vamos, lo están, lo están desarrollando. Mejoras del de sistema de minería, tanto planetario como en asteroides, ¿vale? Uh -huh. mejoras en el sistema de compra y, y alquiler de naves, o como le queráis llamar eh, misiones o sea, mejora de las misiones de patrulla, de mejora que esto es muy interesante porque es una, un aspecto del juego que a mí personalmente me gusta mucho, que es tanto el BOIP como el FOIP, mejora de este sistema, que cada día es cierto que lo van mejorando más, pero aún quedan cositas por pulir, aún hay gente que no le funciona o que le funciona a ratos. Uh -huh. eh, totalmente listo, terminado y pulido para diciembre de este año, para finales de diciembre. Eh, interacción con elementos de, pues, coger una taza de té, café, comida, encender cosas, apagar cosas que tengas alrededor, sacar un escritorio. Ya se puede hacer un poquito de esto en la 3.3.5, en la habitación, ¿vale?, puedes coger comida puedes co no puedes comértela tal pero la puedes coger rotar inspeccionar dejarla en algún sitio va metiendo cositas esto en teoría está totalmente terminado esta interacción en diciembre de este año en, es, hablamos siempre de finales de diciembre ¿vale? uh -huh. eh, misiones de mejora en misiones de carreras mejora en las misiones de, de delivery mejora en el santo quantum vale y bueno, y una serie de cosas de mejora en el, en el, en el core o sea, en, en, las, en la tecnología de, de núcleo del juego. Eh, siguen dándole vueltas al object container para optimizar, etcétera, etcétera. Eh, meten también una mejora de renderizado procedural de las ciudades, que esto lo necesitan como pan, porque no solo para Lorville, sino para Arcor, que también está en ello. Esto lo meten todo en diciembre. Eh, ah. Marzo, ok. Eh, simplemente vamos a hablar de gameplay, ya no localizaciones en teoría es Arcorp con sus dos lunas y la ciudad, el, el área 18, ¿vale? El eh, sistema de reputación, reputación y leyes, ver sistema versión 1. Ya lo ponen que es la versión 1, obviamente lo van a ir metiendo más cositas. Pero la versión 1 del sistema de reputación y ley entra en marzo. Chatarrería, versión 1. Misiones de escolta eh, también las, las van a meter. Vehículos, bueno, toda la serie, el rework de la serie 300. La Banu, pero la Defender, no la Merchantman. Y toda la variación de las eh, Reliant, ¿vale? La, la Merlin también la toca en marzo. Y finalmente la Taurus, que se está retrasando bastante, en teoría, en marzo. Meten el nuevo sistema de vuelo también en marzo. El, el sistema de trabajos paralelos en red, que eso es más para rendimiento, para empezar a preparar el server Messing. Y va a tener una actualización el lobby, o sea, la pantalla de entrada, está donde nos juntamos, hacemos parties, metemos contactos, no sé qué. Todo esto lo cambian en marzo también para que sea más eficiente uh -huh. y para preparar. Eh, lo que se supone que viene en marzo, que es eh, que los servidores pasen de 50 a 300 personas. Esto Qué es genial, un, eh? un conmemorativo del rally de, de Deimar que están preparando. ¿vale? No sé si lo harán solo para ese día o ya a partir de ese día seremos 300 en cada servidor. Esto lo veremos. Y finalmente, junio. Tenemos en junio 2019 eh, toda la revisión de los coma-ray. Todos los comarrays van a ser revisados, o se van a implementar misiones, van a ser más grandes, van a tener más posibilidades. Meten las refinerías y el sistema de, de refinado de minerales. Esto para los mineros les va a ir muy bien y chatarreros también. Sistema de ping y escaneado profundo: o sea, tú vas a poder escanear el contenido de una nave, por ejemplo, si tú eres un policía o un yo que sé, un militar o algo que quieras ver qué, qué va dentro de una nave, la vas a poder escanear, si tienes el escáner que haga esta función, obviamente no todas las naves pueden eh, van a meter los rangos de escáner, escáner corta distancia media y larga, como la TerraPin todo ese sistema junio eh, esto es una cosa que nos gustaría que metiesen pronto, por lo menos a mí en los, los inventarios físicos ¿vale? Aparecen, desaparece ya lo que llevas en el glass por arte de magia y tienes que meterlo en tu armarito, en tu nave, en tu mesilla de noche o donde quieras, pero no lo que lleves encima va a ser lo que lleves y punto. ¿Vale? Pero entonces y, ahora, y, ahora, y ahora pregunto yo eh, si van a quitar eh, ese tipo de inventario y van a implementar sí. que es un inventario más realista. Eh, ¿Tendremos un sitio físico donde poder quedarnos cuando vayamos a desbloquearnos? Que no será nave. Sí, eh, esto lo que han dicho, porque como lo han tirado para junio del año que viene, uh -huh. dicho es que para aquel entonces lo que quieren habilitar es que ya tu habitación de donde sales eh, esté totalmente operativa, que tengas tu armarito, tu no sé qué, no sé cuánto, tengas tu habitación y que en los sistemas, o sea, en cualquier planeta o luna, estos asentamientos que hay que tienen literas o camas, pues ahí puedas eh, también desloguear, dormir y tengas tu armario para guardar tus cosas y cuando, cuando reloguees, pues tengas ahí tu, tus cosas y obviamente en tu nave. Por eso las naves que tienen armarios o, o armería para dejar tus naves y todo eso, pues van a cobrar... Más importancia, porque ahora mismo la Kutlas, por ejemplo, tiene espacio para cuatro armas, cuatro armarios, un ar dos armarios para ropa y tal, y no valen para nada. Pero luego sí. servirán. Al igual que tiene sentido lo que hablábamos antes del tamaño de, de tripulantes, de tripulación que puede llevar una nave. Una Idris estará preparado para tener armarios para 20 personas, suponte. Sí. Una Hammerhead para 12 personas. El resto, pues tendrás que ir con lo opuesto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces. Uh -huh. Y luego esto, que le va a gustar mucho a Tragante, el sistema de organizaciones. Meten en junio el sistema completo. Puedes tener misiones de organizaciones, rangos en las organizaciones, pasarte materiales y dinero dentro de la organización, eh, organizar escuadrones dentro de la organización. O sea, el sistema de organizaciones es un milestone en el camino, una, una piedra por la que hay que pasar para que salga el juego, que lo dijo Chris Roberts en esta última CitizenCon, eso lo tenía que tener listo. También está para junio, planeado, insistimos, porque yo veo muchas cosas planeadas para junio. <laughs> Sistema de reparación con la... Multi... la probable salida de la Vulture, Ajá. de la Vulture, perdón, de la vulcan claro. sí de la Vulcan, esta nave de reparación de drones y con una pequeña carga eh, y el repostaje en vuelo eh, para las Starfarer ya que se acerque la nave pueda repostar cualquier tipo de, de nave en, en movimiento en el espacio eh, y bueno hasta ahí, esto es lo que, lo que nos dejan ver de lo que he planeado entonces que digamos eh, para junio Casi vamos a tener ya el juego, o sea, lo que es el juego en sí. Bueno, quedaría importante medicina, sí. ¿verdad? Y el sistema de persistencia total, que si te puedo decir, sacan el sistema de caché persistente, el caché refactor, en junio, ¿vale? Está en CoreTech, está programado, ¿vale? Eh... Tienes el servicio, o sea, tienen programado tanto el servicio de seguros como el de persistencia para el mismo día que tiene todo el sentido. O sea, obviamente si hacen persistente, van a empezar a, a afectar el seguro de, de tu nave. Claro. ¿Vale? Eso es para... Así que bueno... Para la CitizenCon de 2019... <laughs> esto va a estar bastante, bastante avanzadito. Madre mía. Mira, G. Castillo, Castillo pregunta. Yo desde hace años... Yo, perdón, yo escucho desde hace años que el juego saldrá en español. ¿Ustedes creen que será así? Sí, 100% sí, seguro. Sí, sí, saldrá. Pero cuando esté terminado todo. Antes no. No el doblaje, ¿eh? Subtítulo. O sea, Subtítulos. Subtítulos y contenido legible <laughs> en español. Es eh, algo que prometió, ¿no, Chris Robert? Sí, 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 sí. Dobla, eh, Está en teoría, prometió que está en 10 idiomas diferentes. A la salida. Claro. Y solo doblado al inglés. Doblado en voces al inglés Bueno, de todos modos, la... eso, eso lo, lo vemos ya en juegos como el, el Red Dead Redemption 2 O el, el 1 también sí. El GTA, están en inglés eh, Con un subtítulo en español Así que yo creo que tampoco sería mucho problema que lo mantuviesen así No, pero vamos, que español va a salir sí o sí, 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 sí ¿Otra, otra de las preguntas, Angelus Regen ¿Ya se puede comprar todas las naves volables dentro del juego o solo algunas? Me interesa la prospecta pues justamente la prospecto o sea, la, la prospecto la puedes comprar dentro del juego en alquiler ojo no te la podrás quedar porque cada vez que haya un reseteo te lo quitarán te lo limpiarán todos y empezarás desde cero pero para quedártela de momento no es decir eh, lo que pone buy que significa compra pero es una compra que hasta que cuando haya una actualización te la vuelven a quitar sí 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 vamos claro. vamos Ahora, una, que exacto que los 5 millones de créditos que te dan bueno, pero, no, pero cuando salen en live te dan otra vez los tuyos, tus créditos. Los 5 o 10 sí, o, o los que te sí, correspondan. Exacto. Por eso esa, esa nave la puedes encontrar en Levski y en, y en Lorville. La puedes encontrar sí. en, los dos, en los dos sitios. ¿Qué más naves podemos encontrar en Lorville? Pues la Constellation Fenix. La M50. La M50, Hammerhead. la 85X. La X, Hammer... 85X, Hammerhead. Eh, la Bucanor eh, también creo. Cutlass. La Bucaner no, la Bucaner solo la puedes encontrar en Levski En sí. ah, vale, vale eh, ¿Qué más? La M50 bueno, ya se ha dicho, sí, M50, ¿no? ¿Sí? Y, y Creo que ya está, luego si te vas a Lesky, Encuentras unas poquitas más, Auroras Tal, pero... De la, la vehículo de tierra, cierto La Dragonfly la, Y la, el sí. vehículo, el Tambril Cyclone Sí, el Cyclone también ¿Ya está el Cyclone desbugueado o aún no se puede Parece ser que está desbugueado. En, sí, en, ah, teoría. en teoría está. Así que, bueno, hay que recordar también que hubo un cambio en el combustible de las naves, porque durante un poco tiempo, la verdad que no fue mucho, ciertas naves como la Kutlas, que o sea, es, es una nave importante, no podía llegar en un solo salto desde eh, Arcor, perdón, desde Arcor, desde, Arcor, desde Hearthstone desde Crusader a Crusader a, a, a o viceversa. Tenía que hacer, digamos, ciertas escalas. Ahora ya sí se puede. Esa nave ya sí puede hacer el salto directo. Y creo de que... hecho, puedes ir y volver con el mismo depósito. Es cierto, no hace falta repostaje. Eh, Otra nave que podría hacerlo. Bueno, de hecho, creo que todas pueden hacerlo porque son 300 y pico lo que lo que gasta de combustible. Sí, ahora, mismo, ahora mismo es un porcentaje de tu combustible total. Claro. Luego lo va a cambiar, pero ahora mismo si tú tienes 500, pues te va a consumir 300. Si tienes 2500, pues 800. Si tienes 1000, pues lo que sea. Es un claro. porcentaje, pero luego cambiará. Eso lo han hecho, lo han hecho con, y yo lo veo bien, para que no sea tan fácil los viajes, porque ir del punto A al punto B es muy fácil. Ahora tienen que hacer que, que nosotros... Eh, creemos una ruta donde veamos que no nos vamos a quedar tirados en mitad del espacio. Tú piensas que llevas una que carga. Por piratas, por el camino. Eh, exacto. O no, no te puedes encontrar un asteroide contra el que encontrarte o lo que sea. Así que el cambio ahora mismo que hay en el combustible, que han puesto otra vez, que podemos saltar de una sola vez, incluso lo que ha dicho Vila, eh, ida y vuelta en un, de un, solo, en un solo combustible, eh, puede estar sujeto a cambios cuando salga live o más adelante. Pero no, no nos quedemos con, con lo que hay ahora. En fin, sí. pues nos quedamos con lo dicho, ya llevamos una hora y cuatro minutos y nada, eh, un momento que hay una pregunta más importante de Lord Wilton, lee Draco si puede. Teniendo en cuenta que estamos viendo que para 2019 ya estarán muchas de las mecánicas esenciales incluidas en el juego y que muy posiblemente saquen la campaña de Escuadrón 42 para finales de este mismo año. ¿Creéis que podrían sacar el juego para finales de 2020, dejando tiempo para terminar la campaña o 2020? Bueno, eso, Lila, lo dijimos la otra vez, ¿verdad? Está, está apretado ahí. Sí, esto Así hablamos que hablamos sobre ello. De... Exacto, ya, bueno. así que apuntad fechas ahora. ¿Qué? Quedaros con ahora, eso. Sacar, como se decía antes, ¿no? sacar papel y boli. El, ahí está, sacar papel y boli. O eso de efecto, el Samsung Notes También, claro, el, el tipo moderno. Eh, eh, vale, bueno, como hemos dicho en otros podcasts, pero en este también, eh, Escuadrón 42 para Navidades de 2019, casi 100%. Y. Eh, es... Según lo que dijo Chris Roberts, el progreso que lleva el juego, las estimaciones de la gente que entiende un poquito de esto y lo que me saco yo un poco de la manga, eh, todo esto mezclado, eh, yo creo que dejarán todo el almito para disfrutar de Escuadrón 42, recopilar mucha pasta con Escuadrón 42 que les va a entrar dinerito fresco, ir eh, cerrando cositas tal, y yo creo que en Citizen con del año 2020 Chris Roberts va a salir al escenario y va a decir ahora sí que sí este es mi momento eh, esto es movistar y va a decir <laughs> eh, chicos tengo la fecha la tengo aquí que este sobre <laughs> queréis que lo abra sabes ya va a le va a estallar la cabeza a la gente se va a forrar, le va a empezar a tirar dinero a la cara. Anda, yo le echaré algo de dinero. ¿eh? Y ya está. <laughs> Ahí a la carita, el va resumen... el tanga, se lo ponemos en el tanga. En resumen es eso, que yo creo que si dicen con 2020 va a ser la fecha que este hombre diga... Para la beta como mínimo. ¿no? Sí, diga, mira, eh, la beta sale estas navidades, eh, juego en Gold, marzo 2021, primer cuarto de 2021 que... Como todos sabéis o la gente que entiende un poquito de, del mundo de los videojuegos, cuando empieza año fiscal en marzo, que es cuando la gente que va, las empresas que van a pillar pasta con videojuegos, esperan siempre a marzo cerrar el año fiscal día anterior, o sea, del mes anterior y empezar ganando pasta con un buen pastizal a principio de, de su año para cotizar bien. Entonces yo digo que Beta desde diciembre a marzo y StarCity Star dice Multiplayer versión cold v1.0 marzo de 2021. Madre mía. Pues lo dicho, eh, este podcast eh, a la pregunta de Castillo. Eh, este podcast lo podréis ver tanto en el canal de Draco Museveni como en el de Tragante. Allí podéis encontrar eh, y podéis suscribiros por supuesto tanto en el canal como en uno como en otro. Podéis suscribiros en uno y en este por supuesto también el de Twitch. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por haber estado ahí. Eh, pronto daremos fecha para el siguiente podcast y por supuesto a ver si traemos cositas interesantes, como siempre. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego, buenas tardes.